preparadas, concentradas y enfocadas. Las dos ansiosas ya desde temprano porque se dé esto, que arranque el primer enfrentamiento para recuperar color en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Ese pitazo sirve de impulso para Cami, para Marina, para encarar la primera competencia del día. Iguales, avanzando como si fuera esto una coreografía, moviendo esos turriles a conveniencia para llegar a la siguiente parte, a la siguiente fase, que va a ser entrenar motricidad fina, manejando esas mariposas y esos tablones. Momento donde ellas van a tener que sacar cada uno de los peldaños para ir desarmando ese puente. Control de las mariposas es una de las grandes posibilidades que van a tener las gladiadoras de poner a prueba en esta competencia. Ya la vemos a una Marina, a una Cami, que en este caso van por la segunda mariposa. Y obviamente hay toda una fanaticada también que va siguiendo el minuto a minuto de lo que es este primer enfrentamiento. La ganadora, como bien lo dijo la tía Cas, automáticamente va a recuperar color. La que pierda se va a tener que preparar para lo que va a ser la tercera y última competencia. La idealidad de las cosas, obvio, es ya ganar a la primera. La idealidad es justamente lograrlo todo a la primera competencia. Veo a un Atos que está ahí también siguiendo muy de cerca la competencia de Marina. Elvio también la está acompañando a Cami. Muy bien por Elvio. Y también, aparte, después me fijo así en cómo está el set completo, el estudio completo, y veo a muchos gladiadores que están observando desde lejos. Bueno, está Magno también un poquitito más cerca del carril por donde va Marina. Sí, me sorprendió. Más de cerca. Me sorprendió eso porque lo veo a Magno más cerca del carril de Marina. Por lo visto, al parecer se ubicó también en este lugar estratégico para poder apoyar a esta gladiadora. Sí, para estar como muy cerca de lo que puede hacer Marina, que ahora ya se encuentra regresando con los turriles y llevando lo que sería ese primer peldaño. Lo coloca encima de ese turril y ya se prepara para dar la primera campanada. 6 minutos. Cami también está muy cerca de Marina por momentos. Hasta hace un rato estaba ahí nomás pisándole los talones. Cami ahora está pronta para dar una campanada más. ¿Y cómo será que está la fanaticada en redes, verdad? Está full. ¿Verdad, Muñe? Sí, está full. Acá estamos interactuando con Araceli también. Que mira. De repente me intercepta el live. Me agarra el live y se va así. Estaba en contacto con los tiquis. Hace un contacto ahí, sí, a full. Y mucho apoyo está recibiendo Marina, ¿eh? Marina está recibiendo mucho apoyo hasta aquí, que está muy, pero muy bien perfilada, con una ventaja ya en la parte de los tablones. Y Cami, que está igualando también ya la cuestión allí con la distancia. Fuerza, Cami, es Elías. También hay muchos mensajes para Cami, que hasta aquí demostró tener mucha fuerza. También en varios episodios, demostrar su evolución como gladiadora dentro del equipo amarillo. Hoy, con ganas de no sumarse, de no ser la gladiadora ni la banca. Para ello, deberá vencer ahora a Marina o en la última competencia de la tarde. Fuerza, que Marina, estás ganando, dice Yule. Ahora ya sale la mariposa que se le cae a Cami y tendrá que agarrarla para poder empezar a descender allí, hacer la técnica, por supuesto, que me decía hace un rato Araceli. Es la primera vez que está haciendo Cami esta técnica, así que bueno, espero que haya podido también practicado bien para la competencia. Vamos, Marina, tranquilidad y concentración. Más rápido, Marina, dice también Guadalupe. Nos hacemos de los sorprendidos, guau, dice por aquí otro comentario. No sé por qué dicen eso, Tal vez allí porque sean los apoyos de Atos y el de Kingo que están tomando protagonismo. Bueno, no lo sé. Ustedes me van a decir en esta cuestión. Vamos a marcar el tiempo. Todavía nos queda mucho y llegamos a la mitad de la competencia prácticamente. 4 minutos, 9 segundos. Y el tiempo no para, solo sigue. Ay, ay, ay. Justo este es el momento en el que Cami por poquito está empezando a tomar poquitito de ventaja. Mucho diminutivo usé. Fue un tanto redundante, pero lo que pasa es que esto está sorprendiendo. Marina ahora acaba de dar una campanada y Cami ahora tiene todas las chances de asegurarse, pero por un cuadrante, por un segundo vuelve a perder la ventaja. Nuevamente Marina se antepone ante Cami, pero prácticamente la cosa está ahí mano a mano. Están muy parejas y ahora les toca el turno de mover esos turriles para hacer el trayecto y sacar ya lo que sería ese tercer peldaño. ¡Qué impresionante el desenvolvimiento que estamos viendo
en ambas gladiadoras. Y también estamos sorprendidos por toda la evolución que Cami ha demostrado hasta este momento. Está prácticamente a la par de Marina, buscando en este caso recuperar su color. Poniéndose a prueba, mejorando en cada nominación, porque sí hay algo que cambia a lo largo de todas estas semanas, a lo largo de todos los ciclos de nominación estuvo enfrentando, y fueron justamente nominaciones. Siempre que pudieron nominarla, la nominaron, y de cada nominación lo que hizo Cami fue salir mucho más fuerte. Así que eso es lo que hacen los buenos gladiadores. Toman esa dificultad, ese obstáculo, esa situación adversa para volverse mucho más fuertes, más experimentados y llegar con piel, llegar duros, resilientes a la gran batalla final. Momento de colocar las mariposas en la estructura. A Cami se le resbaló una mariposita, pero la recuperó rápidamente. ¡Epa! Ahora se preparan para el retorno. Dos campanadas tiene cada una de las gladiadoras. Y Muñe, creo que es el momento justo también de seguir leyendo todo el apoyo que va recibiendo cada una. Levanta la fanaticada de Marina, que es grande, pidiéndole más concentración. Bueno, Cami, como bien decíamos, está compitiendo muy, pero muy bien. Marina echó el tablón y debe volver a comenzar el salto en la escalera. Meli, Eve, Gloria, que aprovechan y le dicen de todo a Cami, que está muy cerca, a tan solo 2 minutos, al igual que Marina, de recuperar color, que con ganas a más el aire ahora, si esto es la pura competencia. Apurate, Marina, dice Gio, a falta de 2 minutos. Gaby, que dice, todo depende de vos, Camila. Ay, 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 qué definición, qué último minuto vamos a tener en instantes. Se siente esta tarde de banca cortando la semana. Bueno, hoy se suma una gladiadora más en la banca de Calle 7, la batalla de los dioses. Marina usa la técnica de Vanessa, lejos el tambor, dice por aquí un comentario también. A asegurar esta primera compe, fuerza Marina. Llega también apoyo para Cami. Impresionante, la verdad, se define esto en poquito nada más. El marcador indica que tienen 3 campanadas cada una. Y el tiempo, 1 minuto 23 segundos. En segundos ya vamos a estar conociendo a la gladiadora que va a recuperar color, y se complica un poco la cosa ahora mismo para Cami porque está tardando con esa mariposita. Cerca estamos nosotros también de acabar con esta primera competencia, Dani. Llega el final de esta primera competencia y ya vamos a conocer, como bien anunciamos a inicio del programa, a la gladiadora que recupera color. ¡Último minuto! Y ahora sí, son segundos nada más para Marina, para Cami. Segundos que la separan de ese top con color. Una del equipo amarillo, la otra del equipo rojo. ¿Quién entre ellas va a recuperar color? Eso lo vamos a saber ahora. Cami está apretando el paso. ¡Ay! Cae de uno de los turriles y va a tener que empezar su trayecto de vuelta una vez más. Mientras Marina da una campanada. Ahora sí, la situación para Cami se volvió un poco más complicada. 30 segundos. Porque ya Marina ha sacado una ventaja. Y no solamente la ventaja es lo que puede complicar a Cami, sino el tiempo restante que queda, según nos indica ese cronómetro. Llega el momento de empezar el conteo regresivo. ¡Qué momento! ¡Atención, gladiadora! Porque esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Toma todo el aire posible y festeja que sos vos la que recupera color. Sos vos, Marina, la que va a recibir nuevamente este top en su poder. Así que tomate todo el aire posible del estudio. Estuvo muy duro, muy peleada esta competencia con Cami. Sorprendida tal vez estás, pero conforme y satisfecha con tu rendimiento también, Marina. Realmente súper bien, no satisfecha. Queda mucho por delante. Esto es solo una prueba más, así que a seguir trabajando con el tiempo que queda, tratar de mejorar hasta conseguir el objetivo. Por supuesto, felicidades también a Cami, porque siendo nueva en esta temporada, lo está dando todo y mucho más que otras gladiadoras que están con color ahí. Así que muchísimas gracias también a toda la gente, a mis fanaticadas, en especial a mi mamá, a mi familia, que me apoyan incondicionalmente.